Amante Padre Celestial, por favor, dame la habilidad a través de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta traducción para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre. ¿Estás familiarizado con el viejo refrán que dice: una onza de prevención vale más que un kilo de curación? Ese viejo refrán en particular va a fluir a lo largo de esta presentación. Se nos dice, a medida que la agresión religiosa subvierte las libertades de nuestra nación, aquellos que defienden la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Dice, por su propio bien, mientras tengan oportunidad, deben volverse inteligentes con respecto a la enfermedad, sus causas, prevención y curación. Dice, aquellos que hagan esto tendrán un campo de trabajo en cualquier lugar. Habrá personas enfermas, personas que sufren, y muchas de ellas no solo de nuestra propia fe, pero mayormente de aquellos que no conocen la verdad. ¿Acaso no estamos viviendo en ese tiempo? Estamos siendo abogados, obligados por poderes civiles de ir en contra de la reforma bíblica de salud. Para ir en contra de nuestra fe basada en la Biblia, estamos viviendo en ese tiempo. Así que amigos, es tiempo de un evangelismo médico misionero. Entremos directo en esto. Porque amigos, esta presentación cambiará tu vida para lo mejor. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga espiritual del mediodía. Yo soy tu traductor Francisco Haro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Y el día de hoy tengo un invitado especial. Y en unos momentos yo presentaré mi invitado especial. Ahora, permítanme preparar el escenario para esta próxima conversación. Y yo te diré, será aplicable y será oportuna. Hermanos, varias cosas ahora están en tendencia. Y de hecho, quiero centrarme en ellas para poder lanzarme en nuestra conversación. Hermano, esto es Johnson & Johnson. Así que Johnson & Johnson dice aquí, adelanta 6.480 millones de dólares. En un acuerdo, en una demanda contra su demanda de talco, de cáncer. Y esto salió el 1 de mayo de 2024. Solo imaginen eso. Hermanos, pregunta, ¿cuántos de ustedes en el chat, cuántos de ustedes que están viendo en vivo y que mirarán en el futuro? Pregunta, ¿cuántos de ustedes crecieron usando el talco de bebé Johnson & Johnson? Hermanos, tal vez tus padres te empolvaron a ti cuando eras niño. O tal vez tú pusiste eso a tus hijos. O tal vez tú eras un sobrino o una tía o un tío. Y de hecho, tú pusiste estas cosas sobre tu sobrino o tus sobrinas. Y aún así, hermano, sin embargo, años después, ¿qué es lo que está sucediendo? Se descubre que esto ha causado cáncer. Y con esto en mente, miren esto, amigos, miren esto. Hermanos, Alerta Adventista, esto es noticia de última hora. Casi está rompiendo el internet en este momento. 30 de abril de 2024, dice el periódico New York Post. El titular dice, chequen esto, Alerta Adventista, dice, AstraZeneca admite haber provocado el efecto secundario mortal de la peste. Dice, a medida que aumentan las demandas. Y esa es la reportera de BBC. A la izquierda y derecha de tu pantalla, Lisa Shaw. Eso está en tendencia de moda en este momento, rompiendo el internet. Titular nuevamente, dice aquí, la verdad se está diciendo de las víctimas reales de los efectos secundarios de los coágulos de sangre de la ya saben, de esa cosa, del veneno de Babilonia. Dice, nunca se conocerá la verdad de todas las muertes. Tremendo. Es lo que dicen los abogados. Y miren lo que dice ahí en el recuadro, dice usted. ¿Acaso tú o un miembro de familia han estado involucrado en una lesión relacionada con la Dicen, por favor, contáctense con este correo electrónico. ¿Qué? Después de todo esto, por lo que atravesamos, pasamos, echen un vistazo a esto, dice aquí, Garrett, yo creo, ese es el marido, dice, Garrett no es ninguna persona en contra del hechizo babilónico,
Pero el certificado de defunción de su esposa dice que ella murió a causa de la del veneno de Babilonia. Después de casi 3 años de ser ignorada. Y todo lo que él quiere es que su historia se conozca. Es todo lo que él quiere, que su historia se escuche. Bueno, por la gracia de Dios, su historia va a ser escuchada. A mí no me sorprende, solo me sorprende ese informe. Porque la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 3, para cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Habrá varias aplicaciones de esa escritura. Así que cuando dijeron, esto es saludable, esto es beneficioso, nuevamente te digo, cuando ellos digan paz y seguridad, esta cosa es saludable, hermanos, destrucción repentina. Y por supuesto, esa escritura se trata principalmente de la segunda venida, el cierre del tiempo de gracia. Pero lo estoy usando para una aplicación. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué no me sorprenden esos informes? Número uno, número dos. Es que en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo número 23, la Biblia habla de Babilonia. Habla de Babilonia en el versículo 23. Y la Biblia dice que Babilonia está usando hechicerías. Babilonia está usando hechicerías para engañar a las naciones. Eso es Babilonia para ti. Y hermanos, y Babilonia está vinculada a los mercaderes. Eso es lo que dice. Y la palabra actual para hechicería significa farmacia. ¿Y qué es eso? Las grandes farmacéuticas. Eso es lo que significa. ¿Y quién es Babilonia con los mercaderes? Babilonia ha caído, ha caído. Babilonia. En capítulo 18, versículo 2 y versículo 3. Y el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 4 al versículo 6. Ella es la madre de las rameras. ¿Y quién dice ser la madre iglesia? El catolicismo romano. Y Babilonia, en el sentido primario, conectado con los mercaderes. Los mercaderes, hermanos, los mercaderes, brujería a los mercaderes, brujería a los mercaderes. Miren eso, amigos, sí, hagan la conexión, alerta adventista. ¿Y quién también está promoviendo? La hechicería, la brujería, el veneno babilónico. La Babilonia moderna, el Papa de Roma, ese jesuita. Hermanos, chequen esto, alerta adventista. Y también está en su historia, historial y su ADN. Dice aquí, las campañas papales ofrecían castigos y recompensas hace más de 200 años. Era obligatorio, hermanos, que ellos también promovieran el tut. Cubrí esto hace varios meses. Pueden echar un vistazo a eso. No pasaré mucho tiempo en esto. Simplemente les estoy dando un recordatorio firme de dónde estamos en estos últimos días. ¿Acaso no usaron la zanahoria y el palo con nosotros? Ese método sí, sí, eso es lo que usaron con nosotros. Echen un vistazo a esto ahora. Hermanos, cuando ellos digan paz y seguridad, repentina destrucción, destrucción repentina. Y con eso en mente, ¿qué más está en moda? ¿Qué más está en tendencia? Yo te diré, la gripe aviar. Cuando ellos digan paz y seguridad, algo es seguro. Algo es seguro, llegará la destrucción repentina. Ahora miren esto, rastros de estos virus de gripe aviar encontrado en algunos leches y productos lácteos pastorizados. Escuchen, el FDA dice que encontró partículas del virus de gripe aviar y muestra de leche pastorizada. La agencia dice que la leche todavía es segura para beber, pero se necesitan pruebas adicionales para confirmar. Viene mientras los funcionarios continúan rastrear la propagación de la cepa mortal H5N1. Al menos 8 estados han informado del virus en sus vacas. Así que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. El doctor compañero médico nos acompaña. Si tienes algunas preguntas sobre esto, entonces sabemos que la leche pasa por el proceso de pastorizado. Se supone que mata los gérmenes y virus. Entonces, ¿cómo es que seguimos encontrando rastros de estos en algunas de estas muertas? Mucha gente dice, ¿en serio? ¿Esto es seguro de beberlo? Video 3. Entonces, cuando hablas del proceso de pasteurización de la leche, no elimina exactamente las cosas, solo las mata. Entonces, si podrás encontrar otros virus, por ejemplo, como el E. coli. Ok, amigos, ahí está. ¿Y qué es lo que están diciendo del gripe aviar? Así que nuevamente, los Estados Unidos no está preparado. Y no estamos preparados. Y la gente sabe que yo creo que viene la gran pandemia. Y no es COVID.
Yo llamo eso la pequeña pandemia, la pandemia menor, pero viene la gran pandemia y será una pandemia de gripe aviar y será difícil. Y veremos una mortalidad significante en todo el mundo. Recuerden, hermanos, este es el ex director del CDC, Departamento de Enfermedades. Dice, veremos una mortalidad significante en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos de América. No va a distinguir entre diferentes personas que van a tener un mal resultado. Ok, muy bien. Dice aquí, los biólogos están tratando de hacer que la gripe aviar sea más fácil de propagar. Un experimento aprobado por el gobierno americano para crear un tipo de gripe aviar que podría matar a millones de personas. Ese soy yo leyendo titulares. Eso es, amigos. Y ellos están trabajando en los laboratorios para cruzar la barrera de especies, de la especie de animales a la especie humana. Este virus vino. Tony tiene razón, que antes de obtener una función, la única manera que encontraban los nuevos patógenos dentro de la especie humana fue desbordamiento. Pero ahora, en la presencia de investigación de ganancia de función, en la que puedes llevar un patógeno a un laboratorio y cambiarlo, ahí está. Donde puedes llevar un patógeno a un laboratorio y cambiarlo, entonces ya no importa la barrera de especies, ya no define el evento si los humanos se infectan. Y yo creo que la próxima pandemia, porque vamos a tener una, yo creo que será la gran pandemia, considero la pandemia del COVID la pandemia menor. Simplemente déjenlos hablar. Y se nos dice en el libro El Gran Conflicto que ellos estarán trabajando en los laboratorios, Satanás y sus agentes humanos, para traer enfermedades y desastres, tal como fue en el libro de Job. Y luego vendrán calamidades. Sí, y luego vendrá el gran exterminio de un gran porcentaje de la raza humana. Y luego viene un falso sistema de adoración, que será culto dominical por ley. Y ahora nos están confirmando que la gripe aviar ha sido contraída por individuos. Miren eso, mis amigos, por personas. Saben, amigos, en este momento necesito presentarles a mi invitado especial. Y generalmente cuando tengo invitados especiales al aire, realmente no me meto en la biografía larga de esta persona, pero en realidad esta persona es un testimonio que siente las bases para explicar y darles una idea de quién es esta persona. El hermano Hamid Wilder es en realidad un médico misionero evangelista, nacido en Akron, Ohio. Ahora escuchen este testimonio. Recuerdo haber leído esos libros bíblicos azules del autor Maxwell. A mi abuela, quien era una diabética y tenía glaucoma, la amaba mucho. Y Dios bendijo el comienzo de mi viaje con cada libro que yo le leía. Aleluya. Comencé a leerle la palabra de Dios a ella y se sembraron las semillas. Jugué mucho baloncesto como un joven y vi a mi tío mantenerse en forma y saludable, que tomó tiempo para comprender realmente la nutrición y usar la comida para alimentar su cuerpo, para poder rendir bien al correr o hacer diferentes ejercicios. Me encantó entrenar en el gimnasio y ver cómo el Señor nos había creado a cada uno de nosotros para estar en forma. Y epístolas de salud, capacitando y trabajando con diferentes personas con enfermedades, incorporando dieta y nutrición, y viendo cómo el Señor bendecía cuando la obediencia y el compromiso estaban a la vanguardia. Comencé a tomar clases en todo lo que tenía que ver con la salud. Con la salud, anatomía y fisiología, nutrición, hierbas, y asegurándome de llevar a cada persona a Cristo a través del evangelismo, a través del trabajo evangelístico.
asistí a las clases médico-misionarias y comencé a trabajar con diferentes personas en todo el mundo que necesitaban ayuda, espiritualmente y físicamente. Vi cómo el Señor, nuestro gran médico, puede sanar a todas y cada una de las almas que están dispuestas. Hermanos, qué poderoso testimonio. De hecho, me hizo llorar, hermanos. Sigue diciendo, qué testimonio de cómo Dios formó este viaje de este médico misionero. Y él está aquí con nosotros, aquí, ahora mismo. Ayúdenme a darle la bienvenida al evangelista, al hermano Jamil Walder. Bienvenido, hermano. Aleluya, bienvenido a Delta Adventista. Gracias por la introducción. Espero, anhelo que ustedes puedan verme. Sí, sí, podemos verte. Sí, fue una hermosa introducción, sí. Sí, gracias. Demasiado gracias. Ese es mi viaje. Ese es el pasado y las diferentes cosas por las que he pasado que me llevaron a este punto que me llevó a Cristo. Así que, en otras palabras, tienes una historia maravillosa. Así que también estudiaste con y bajo Mamen Wilson, ¿correcto? Sí, sí. Estudiamos con Wilson, estuve ahí, y también un par de hermanas. Y sé que no estaba en mi biografía, y fue en Nevada donde hicimos la transición. Desde el Ministerio Centurión habíamos oído hablar de esa clase. Y es gracioso, ¿sabes? Parte del testimonio es nuevamente que no está ahí. Es que yo había hablado de Mamen Wilson durante años. Y cuando era niño, lo había visto dar un sermón junto con mi tío y diferentes cosas que había estado viendo. Esto también fue parte de, ¿cómo puedo decirlo?, de ese viaje. Además de verlo cuando era un niño pequeño, entrar en la iglesia a hacer demostraciones sobre salud. ¿Sabes, hermano? Como bien dijiste, no se podía haber colocado en tu biografía. Así que yo quiero agregar a tu biografía para que todos puedan saber cómo estás conectado a Alerta Adventista y a este ministerio. Todos, hermanos, el evangelista Jamil Wilder también es uno de los maestros aquí en nuestra escuela en línea, Academia de los Tres Ángeles. Y como pueden ver, tengo sonrisas brillantes en mi cara, porque él está teniendo y causando un gran impacto en las mentes de las personas, los jóvenes de la escuela, de los grados 3 al 12, incluso en los padres, mientras él trabaja con ellos, diferentes clases, obra médico-misionera, sesiones médico-misioneros, y también tenemos otras sesiones y proyectos y programas que estamos a punto de lanzar, sí, junto con él y el ministerio de su esposa, su ministerio familiar, a través de 3AA y Alerta Adventista. Hermanos, podremos pasar todo el tiempo aquí hablando sobre estos proyectos. Ahora, amigos, hemos realizado varios proyectos con la familia Waters, aquí localmente, en Marietta, hace varios meses. Ahora, entremos en esto. ¿Saben, amigos, cuando hablamos de la gripe aviar? Y el informe acaba de salir y sigue saliendo a la luz sobre la gripe aviar y cómo en realidad está infectando el suministro de alimentos. Se nos dijo que esto sería el caso en los últimos días. Y se nos dice que en los últimos días, que los artículos de la dieta que ahora utilizamos, tales como la leche crema y huevos, algún día tendrán que ser descartados. ¿Acaso no hemos llegado a ese punto? Pregunta, ¿hemos llegado a ese punto? Diles que pronto llegará el momento en el que no habrá seguridad en el uso de huevos, crema, leche o mantequilla. Porque las enfermedades en los animales están en aumento en proporción al aumento de la maldad entre los hombres. Y mi hermano, a eso tú dices que... Yo digo que sí, tienes toda la razón. Y sabes, cuando miramos las cosas que está en la leche, estamos viendo que nuevamente, antes de todo lo que está en la leche, en cuanto a sangre, pus, enfermedad, tal como dijo el tipo, algunas
infecciones bacterianas que todavía están en la leche. Todas estas cosas están en la leche que tomamos. Así que tenemos que mirar estas cosas y también mirar los tiempos en los que estamos viviendo y descartar estas cosas. ¿Por qué? Son perjudiciales para el cuerpo. Observen la vitamina D de los huesos y el calcio de los huesos. Y no nos ayudan. Y no nos ayudan a ser contrario a lo que cualquier comercial nos dice. No, no hace bien al cuerpo. Por lo tanto, no es bueno para nuestro cuerpo. Es perjudicial, de hecho. De hecho, mata nuestra salud y de hecho reduce nuestra humanidad. Reduce nuestro sistema inmunológico. Por lo que tenemos que eliminar estas cosas y ahora es el momento. Hemos visto eso en el espíritu de profecía. Y esto se trata de la obediencia, hermanos y hermanas. Esto se trata de obediencia. Esto se trata de obedecer la palabra de Dios. Y hacer lo que Él dice que nos llama a hacer. Para que podamos ver y recibir salud. Y ser personas saludables. Maravilloso, maravilloso. Y también veo que esto es profético. Profético en varios niveles. Si miramos este informe aquí. Aquí dice. El brote de gripe aviar se propaga a las gallinas. Al ganado. Y ahora genera preocupaciones sobre las infecciones humanas. No olviden eso. Gallinas, eso es los pájaros del aire. Ganado, las bestias del campo. Ahora seres humanos, no olviden eso. Ahora miren esto. Dice aquí, el FDA realiza estudio sobre la carne de res debido al brote de gripe aviar. ¿Pero qué? Pero mantiene y dice que el suministro es seguro. Hermanos, cuando ellos digan paz y seguridad, ¿debemos esperar ahora hasta que la destrucción repentina y dentro de 2 o 3 años desde ahora, si la vida continúa, de repente ahora presentan un informe como el talco de bebé de Johnson & Johnson, tal como la AstraZeneca, cuando ellos digan paz y seguridad, cuidado? Eso es todo lo que voy a decir ahorita. Ahí está, amigos. Otros animales están muriendo como resultado de beber estas cosas. La gripe aviar no está bajo control. Es incontrolable, dice aquí. El 30 de abril sigue apareciendo en los lugares más aterradores. ¿Y por qué digo que esto es profético? Debido a Oseas, capítulo 4, y el versículo 1 al versículo 3. En los últimos días, la Biblia habla de enfermedades en las aves del aire. Esas son las gallinas también. Enfermedades en la bestia del campo. Esas son sus vacas, no solo leche, sino carne, res, cabras, nómbralo. Y luego dice, los peces del mar. Dice, y sobre la humanidad, enfermedad, todo languidecirá. Languidecirá significa ser enfermedad a causa de la maldad en la tierra. Proporcionalmente, enfermedad en el reino animal, reino de las aves. Y el reino de los peces. Y el versículo número 6 dice, mi pueblo, el pueblo de Dios, es destruido por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y es por eso que hoy traje al evangelista, médico, misionero, evangelista, y por la gracia de Dios, para impartir algo de conocimiento. Hermano, todo tuyo. Ok, muy bien. Así que cuando miramos esto, sabemos que la vida de la carne está en la sangre. Lo que esté en el animal puede en realidad ser transferido a esa persona. Y hemos estado viendo animales cancerosos siendo asesinados y destruidos para obtener productos alimenticios. Y todavía siendo transmitido a las masas de personas. Y lo que está sucediendo, las tasas de cáncer en realidad están aumentando. Por lo cuando miramos esta situación en la que nos encontramos ahora, estos animales que todavía están siendo sacrificados y asesinados con estas enfermedades, y las diferentes cosas que están en ellos. Ellos aún están siendo repartidos y dando a las masas como alimento. Como hemos dicho, dentro de leche. Ellos dicen que la leche es segura. Y entendemos que no lo es. Y como pueblo de Dios también tenemos que entender. Que cualquier cosa que comemos. Se convierte en parte de quien somos. Cada célula. Cada ácido amino. O cada proteína que comemos. Se introduce en nosotros y se convierte en parte de nosotros para fortalecernos. Y por lo tanto, cualquier cosa que comamos para poder fortalecernos, debe de fortalecernos y no derribarnos. Pero estos alimentos que comemos hoy,
no solo no son buenos para nosotros, sino en realidad nos están destruyendo y están destruyendo nuestro sistema inmunológico. Y eso no nos permite, debería decir, luchar contra estas enfermedades que estamos viendo, que están por venir. Así que para poder combatir estas cosas, tenemos que poner las cosas correctas dentro de nuestro cuerpo. Y poniendo las cosas correctas no consiste en poner estas cosas que vemos, que son alimentos muertos. No, debemos poner alimentos vivos en nuestro sistema para poder desarrollar nuestra inmunidad. Y hay diferentes maneras en que podemos hacer esto. Hay diferentes maneras en que podemos desarrollar nuestra inmunidad. Y una de las mejores maneras que he visto es consumir más vegetales, más minerales. Dormir la cantidad adecuada de horas. Sí, estamos hablando de las 8 leyes de salud. Beber la cantidad correcta de agua. Y sabes, confiar en Dios. Y cualquier de estas cosas que incorporemos a nuestra dieta, a nuestro estilo de vida, a base a estas cosas, en realidad fortalecerán nuestro sistema inmunológico. Ok, así que hablemos de esto. Vayamos directamente al meollo del asunto. Y cuando digo meollo, estoy hablando de la carne de origen vegetal. Génesis 1 y versículo 29. Así que tenemos aquí, ahora mismo, este tema que ahora estamos a punto de abordar, que es ayudar que el cuerpo se sane a sí mismo, nuestro sistema inmunológico. Obra médico misionera. O sea, por favor, desglósanos esto, explícanos esto. Así que cuando miramos esta pantalla, vemos los alimentos verdes y vemos alimentos vivos. Vemos alimentos vivos que podemos introducir en nuestros cuerpos. Por lo que si ponemos alimentos vivos, tenemos la capacidad de decirle a nuestro cuerpo un mensaje, por así decirlo. ¿Qué es lo que queremos de los alimentos que estamos comiendo? Que realmente podemos estar presentes en nuestros cuerpos. Que es un alimento que da vida, un sustento de vida. Entonces cuando ponemos comida muerta, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, le estamos dando a nuestro cuerpo otro mensaje. Ese mensaje es. Este es un alimento muerto, un producto muerto, introducido en el sistema. En realidad puede disminuir la inmunidad, disminuir la capacidad del cuerpo para vivir. Para vivir más tiempo, por lo que tenemos que poner esas cosas. Y estas comidas tienen las vitaminas y minerales y diferentes cosas que necesitamos para fortalecer el sistema. Y poder combatir estas enfermedades, estos patógenos con los que realmente entramos en contacto. Y sé que suena radical pensar que los alimentos que comemos en realidad pueden combatir algunas de estas pestilencias y cosas diferentes que vemos en nuestro mundo hoy. Pero así es como fuimos diseñados. Eso es lo más importante. Y me gusta esa frase, así es como fuimos diseñados. Porque cuando abordamos estos temas, e incluso cuando estamos en vivo, trato de no encontrarme predicando al coro esa declaración proverbial. Pero quiero centrarme sobre las personas que están en el mundo. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra base sobre la cual abordamos la salud? Porque mencionaste el diseño. ¿Dónde comenzarías? ¿Dónde comenzarías a educar a las masas? Como tu base bíblica, como tu libro de texto. ¿Dónde comenzarías a hablarles sobre la salud? ¿Y por qué los estás dirigiendo por este camino? Y diciéndoles, apártense del camino tradicional de comer alimentos muertos y comer alimentos del reino animal. Bueno, donde yo comenzaré es enseñándole a las personas, es cómo fuimos creados. Fuimos creados en la imagen de Dios. Y también tenemos que comprender lo que significa eso. Y lo que significa eso para nosotros es que debido a que somos creados en la imagen de Dios, tenemos la capacidad de mantenernos sanos y cuando estamos enfermos recuperarnos. Y encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27. Y eso es importante para nosotros. Entonces tenemos que entenderlo. Y eso significa que somos creados no solo a la imagen de Dios. Y porque somos creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de mejorar y permanecer bien. Y continuar. No en la muerte, sino simplemente continuar en esta vida. Pero lo más importante que necesito que la gente entienda
es que deben entender eso aquí. Tienen que comprender eso primero. Y ante todo, yo fui creado en la imagen de Dios. Si estas cosas no son necesariamente buenas para mí, entonces, ¿por qué las estoy poniendo en mi cuerpo? En mi sistema. ¿Sabes, hermano? Cuanto más miro al mensaje de salud, realmente creo que es la cuña de entrada. Porque surgieron dos puntos basados en lo que acabas de decir. Que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no está enfermo. Amén. La enfermedad se debe a la desobediencia. Y ese es el segundo capítulo de Génesis, el versículo 17. En el día que tú desobedeciste, morirás. Morir, enfermedad. Y en el Evangelio, vemos a Dios llamándonos a todos a ser restaurados a su imagen. Segunda de Corintios 3:18. Correcto, Romanos 8:29. Para traernos de regreso a su imagen. Ese es el propósito del Evangelio. El mensaje de salud es la cuña de entrada. Y luego vemos, ya que Dios nos está diciendo que seamos traídos de regreso a su imagen, ¿qué es lo que Satanás está tratando de hacer? Él quiere que la humanidad adore a la bestia y su imagen y recibir su marca. Hermanos, queda claro que el mensaje de salud prepara el camino para que la gente entienda el mensaje de los tres ángeles. Ahora, hablaste de estar bien y estar vivo y estar sano. Ahora, sabemos que las enfermedades comienzan aquí. 9 de 10 de todas las enfermedades comienzan en la mente. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que debilitan el sistema inmune? Bueno, algunas cosas que debilitan el sistema inmunológico. Cuando miramos la peste 19 durante ese tiempo, fue estar confinado en espacios pequeños, no poder salir, no poder estar a la luz del sol, estar en presencia de otras personas, en contacto con otras personas, estar cerca de nuestros familiares. No poder hacer estas cosas en realidad causan depresión, ansiedad y miedo. Estas cosas en realidad debilitarán tu sistema inmunológico. Y yo creo que esto es algo que ellos entienden y que en realidad se está haciendo a propósito, es reducir la inmunidad de la gente. No solo a través de los alimentos que estamos comiendo, porque ellos entendieron eso desde el principio. Es darle al pueblo americano esta baja tasa de alimentos. Y al hacer esto, esto reduce su inmunidad. Pero hablando a lo que tú acabas de decir, depresión y miedo desactivan tu sistema inmunológico durante horas. La ira desactiva tu sistema inmunológico por horas. Comiendo los alimentos equivocados desactiva tu sistema inmunológico. Por lo que debemos tener cuidado con eso. Porque cuando miramos esta pantalla aquí dice muchas promesas en las escrituras, nos asegura que Dios nos sanará de todas las enfermedades, siempre que creamos y reclamemos las promesas. Eso en sí, dentro de sí mismo, tiene alguna esperanza. Dice haber hecho todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que está a nuestro poder y hacer, y eso es hacer. Hacer lo que es bien en la vista de Dios, ¿correcto? Eso significa perdonar a todos. Y perdonar a todos y no aferrarse a ninguna animosidad o juicio. Y darnos cuenta que el amor de Dios, cuando se convierte en nuestro amor, cura todas las enfermedades. Así porque tenemos que pensar en esas cosas que tenemos enfrente de nosotros. Pero esas cosas, en realidad, reducen nuestro sistema inmunológico. La depresión. Y la depresión ha aumentado casi entre el 60 y 70% aquí en América. Y no solo en América, sino en todo el mundo. Y esas cosas no han bajado desde la peste 19. Aún sigue aquí. No ha bajado. Aunque no se ha comportado como lo hizo antes. Aún sigue alta la depresión. ¿Al caso de esas tasas han bajado? No, no lo han hecho. Ahora,
Hablaste sobre el aspecto, y quiero ser muy claro aquí, para que la gente pueda ver esto. Esto está hablando de deshacerse de las animosidades, ¿correcto? Y se nos dice esto en Salmo 103, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo se conecta el perdón con la curación y la perseveración de la salud? Porque no es accidental que Cristo pusiera el perdón en el Padre nuestro de Mateo 6. Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a aquellos. Aquellos a los que nos ofenden. Amén. Sí, así es. Sí, así es, correcto. ¿Ves? Cuando miramos al perdón, le permite a Dios a perdonarnos a nosotros y limpiarnos de toda injusticia. Y nos permite estar separados del pecado. ¿Sabes? Tenemos que poder perdonar a los demás. Y quiero hablar de esto muy rápido. Es que muchas veces lo que estamos viendo con personas que estaban enfermas era debido a esto mismo aquí. Es que no tenían la capacidad de perdonar a otros. E incluso ser perdonados de sí mismos. Tal vez habían hecho cosas dentro de ellos mismos que incluso ellos mismos no se perdonaron por lo que habían hecho. Así que el perdón es tan importante para sanar, porque le permite a Dios a trabajar en nuestra vida, le permite acercarse a nosotros y trabajar nuestras vidas. Así que eso es parte del trabajo dentro de cada uno de nosotros, es que nosotros perdonemos a otros y que nosotros permitamos que otros también nos perdonen a nosotros. Pero sí, eso es gran parte de esto. Y como está establecido, incluso en el libro de Job, y hay una escritura poderosa en el libro de Job. Job estaba enfermo. Y la Biblia dice, Job se enfermó en Job 1 y Job 2. O sea, física y mentalmente. Y en Job 42, el último capítulo en el libro de Job, del capítulo Dios dice, y el Señor volvió el cautiverio de Job cuando oró por sus amigos. Amén, aleluya. El avance, la sanación, no comenzó hasta que Job oró por sus amigos. Amén, aleluya. Eliminando todo lo que pudiera impedir que Dios sanara. Ahora, hablaste de la obediencia. Ahora, ¿qué papel juega la obediencia en que la gente reciba sanación y que tengan un sistema inmunológico fuerte en estos últimos días? Sí, correcto. Así que Éxodo capítulo 15, 26 dice que si escuchamos diligentemente la voz del Señor y hacemos aquello que es recto ante sus ojos y obedecemos sus mandamientos, ¿correcto? Esa escritura se trata sobre la obediencia. Eso significa que tenemos que hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y sabes, esto es condicional. Esto también es una promesa. Y esta promesa es una condición que obedezcamos a Dios y hagamos lo que es correcto ante sus ojos. Guardamos sus mandamientos. Y luego Dios entrará y podrá sanarnos. ¿Sabes lo más triste que yo he visto como médico misionero? Es ver una persona en su lecho de muerte. Que no solo tenía la habilidad de ser perdonado, sino pedir perdón por las cosas que ha hecho. Y continúan aferrándose al orgullo. Y continúan aferrándose a esa cosa. Hasta el último aliento. Incluso, ¿sabes? Hemos discutido y hablado. Permitido que Dios trabaje y les muestre, no solo a través de la palabra de Dios, sino también a través del espíritu de profecía también, que esto es parte del proceso de sanación. Es que tienes que estar libre de estas cosas. Tienes que perdonar a los demás. Y se trata de obedecer la palabra de Dios. Pero esas cosas son muy importantes. Quiero seguir recalcando el punto del perdón. No es casualidad. El ladrón en la cruz
¿Qué fue lo último que pidió? Perdón. Él pidió perdón. Lo último que pidió fue perdón. Y como dijiste antes, la ira, el enojo, ¿sabes? No tienes que comerlo por vertido para enfermarte. Eso es lo que está diciendo el médico misionero. Sino que tu actitud. Algunas personas tienen una actitud amarga. Su personalidad es amarga. Su personalidad es mala. La gente no soporta estar cerca de ellos. Su personalidad es grotesca para otras personas. Y aquellas que incluso están llenas de ira. Personas que están llenas de ira se enferman. Si miras al rey al rey Osías, en 2 de Crónicas 26, creo que está en el verso 19. Porque él estaba enojado, fue herido con lepra. Así que sabemos que 9 de 10 de todas las enfermedades tienen su fundamento en la mente. Y muchas veces cuando las personas están enfermas, piensan que es relacionado con el alimento. No, 9 de 10 de todas las enfermedades están relacionadas con la mente. Es por eso que Proverbios 17 dice que el corazón hace alegre como qué, como medicina. Así que a medida que estamos hablando de la obediencia, sabemos que no podemos obedecer con nuestra propia fuerza, que tiene que ser una colaboración con Cristo, trabajando con Él, para hablar sobre las herramientas que necesitamos implementar en nuestras vidas, mientras trabajamos en colaboración con Cristo, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para protegernos de las enfermedades y la muerte. Wow, ¿sabes? Dijiste mucho ahí. Quiero regresar con un segundo. Sí, quiero regresar un segundo y hablar. Sí, me encantó. Quiero regresar por un segundo y decir esto. Esto realmente me impactó. Y creo que fue alrededor de 2010, 2011. Estaba bajo mucho estrés. Y fíjate, te digo, he tenido buena salud durante años, he estado en salud, en forma, siempre hago ejercicio, como bien, pero me enfermé. Y creo que perdí 60 libras en 2 meses. Y cualquier persona que sabe algo sobre la pérdida de peso, eso da miedo. Pasé de ser un tipo que realmente tenía mucho músculo y estaba en muy sano, y de bajar muy, muy rápido. Y no fue hasta que me di cuenta de que el perdón, que yo estaba lidiando con la depresión y que estaba lidiando con muchas otras cosas diferentes que yo estaba cargando en ese momento. Y no fue hasta que llegué a los pies de Jesucristo que pude dejar pasar esas cosas. Y luego, sabes, incluso después de ir al hospital, tratar con médicos, lidiar con diferentes cosas, hacerme análisis de sangre, no pudieron encontrar nada. Incluso una biopsia en mi mandíbula del lado derecho. Me hicieron una biopsia ahí. Y es ahí cuando me di cuenta que estaba cargando todos estos pesos diferentes. Y no fue hasta que comencé a perdonar, lidiar con la depresión y también mirar a esos 8 leyes de salud, observándolas cuidadosamente y decir, ¿dónde me estoy equivocando aquí? ¿Estoy recibiendo suficiente sueño, suficiente agua? ¿Estoy haciendo estas cosas? Y comencé a hacer estas cosas, pero no fue hasta que llegó el perdón que empecé a sanar. Poderoso, poderoso. ¿Sabes? Testimonios realmente cambian vidas para lo mejor. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¡Aleluya! ¿Sabes, hermano? Mientras te escucho, incluso un testimonio que diste. Me imagino cuántas otras personas que acaban de escuchar eso pueden relacionarse con ello. Puede ser un cónyuge que pasó por un divorcio amargo y se aferró a la venganza, a la malicia y el agravio y la falta de perdón. Se están preparando para la enfermedad. Y un sistema inmunológico, hermano con hermana, hermana con hermana, relaciones familiares, o sea, me refiero, por eso es que esto es tan importante ahora,
Es evidente ahora que cuando se nos dice que la verdadera obra médico-misionera es en gran medida una obra espiritual, la verdadera obra médico-misionera es en gran medida una obra espiritual. Cuando miramos que Cristo está sanando, cuando Cristo sanó a ese hombre que era un paralítico, Mateo 9, Marcos 5, un paralítico por años, lo primero que Cristo le dijo a él, no le dijo bien por hidroterapia, lo primero que le dijo Cristo, no dijo ven por una comida base de plantas, lo primero que Cristo le dijo a él, en Mateo 9, versículo 1 al versículo 5, le dijo, hijo, Cristo le dijo, hijo, tus pecados te han perdonado. Eso es, aleluya, alerta adventistas, eso es lo primero. Así que ahora, según tu experiencia, háblanos, ¿cuánto tiempo dirías tú que tú y tu esposa, a medida que estás ministrando a la gente, cuánto tiempo dirías que tú te pasas? Si tuvieras un gráfico, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje del gráfico circular dirías que gastas lidiando con lo espiritual y lo mental versus lo físico? Quiero escuchar eso. Bueno, sabes, yo diría que hasta el 90%, wow, tremendo, alerta adventista. Y yo sé que ese número sería alto. La única razón por qué no voy a los 100% es porque a veces tratamos con nuestros hermanos y hermanas. Y es posible que conozcan una dirección y tal vez cubran otras cosas que están haciendo correctamente. Pero es posible que solamente estén desviados en una cosa. Pero cuando tratas con personas, en gran medida hasta el 90% de lo que están pasando tiene que ver con la mente y la parte espiritual de lo que estamos tratando aquí. Yo miro hermanos y hermanas físicos que están gravemente deprimidos. Piensan que están viviendo el mensaje de salud. Y no digo que saben de qué cierta manera, para que nadie se ofenda. Ellos dicen que están viviendo el mensaje de salud y realmente no necesariamente lo están viviendo. Porque tenemos esta tendencia de pensar de que porque como una dieta basada en plantas, que eso es todo lo que se necesita hacer. Pero hay más que simplemente comer una dieta basada en plantas. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios y vivir estos principios que vemos en esas leyes de salud. Eso va junto con todo. Algo tan simple como descuidar el sueño puede destruir tu sistema inmunológico. Y no fue hasta que comencé a rastrear mi sueño. Por ejemplo, estaría cansado durante el día sin darme cuenta por qué estaba cansado. Yo pensé que estaba descansando lo suficiente. Pensé que estaba durmiendo la cantidad adecuada de horas al día hasta que volví y revisé y miré y comencé a prestar más atención a cómo estaba durmiendo, qué horas estaba durmiendo y la cantidad de sueño que estaba recibiendo. Hay tantas hormonas que producen mientras dormimos. El cuerpo no se puede sanar, curarse a sí mismo de las cosas que ha pasado por cada uno de nuestros días. Nuestro cuerpo se repara cuando estamos dormidos. Por lo tanto, si no estamos durmiendo, nuestros cuerpos no entrarán en ese tipo de modo de reparación. Así que todas estas cosas van juntas. Parece como si tuvieras una cámara en mi cama, en mi casa, porque me estás hablando a mí. Me estás reprendiendo a mí por el sueño. Déjame checar mi casa para asegurarme de que no tengo cámaras aquí adentro. No hay cámaras. No hay cámaras. Es serio, hermanos, es serio. Y quiero señalar Salmo 32. Salmo 32 que dice, hermanos, lean Salmo 32, versículo 1 al versículo 7. Está justo ahí. David dijo, cuando guardé silencio, mis huesos envejecieron. No fue hasta que él liberó la tensión y acabó con aquello que lo estaba obstaculizando su sistema inmunológico. Fue entonces cuando encontró la salud. ¿Y qué está en los huesos? ¿Qué hay en los huesos? ¿Saben qué? No soy el médico misionero. Hermano Wilder, ¿qué hay en los huesos? ¿Qué fue lo que envejeció en sus huesos, hermano? La salud. Yo diría la salud, ¿sabes? Cuando miramos nuestra salud,
y diferentes cosas por las que estamos pasando y con las que nos estamos enfrentando. ¿Sabes? Dios puede y nos sostendrá, de acuerdo con su palabra. Ahora, hay algunas cosas que debemos hacer de nuestra parte. De nuestra parte también. Así que para poder estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que hacer las cosas que Él nos ha pedido hacer. Y eso se trata de obediencia. Y sabes, ya hemos hablado de Éxodo 15:26, que trata sobre la obediencia. Y cuando miramos eso, para poder estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que estar obedeciendo su palabra, ¿correcto? Vi durante la peste 19 que Salmo 91 era una escritura muy, muy popular, que se estaba difundiendo. Pero ¿cuántas personas realmente entienden que se trata de obediencia? Y para poder reclamar esas promesas. Para poder reclamarlas se trata de obediencia. Ok, entremos en esto. Así que, ¿qué podemos alimentar el cuerpo para asegurarnos de que tenemos una inmunidad fuerte durante estos últimos días? Sí, correcto. Entonces, ¿sabes? Lo único que sí promuevo es 80% dieta de crudo. 80% todo el tiempo. Porque nuevamente, ¿sabes? Hablamos de las enzimas. Las enzimas en nuestros cuerpos nos ayudan a estar saludables. ¿Por qué? Porque nos ayudan a digerir nuestros alimentos. Y también la absorción de alimentos. Podemos estar digiriendo alimentos, pero la absorción puede ser baja. Y eso tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico para observar los minerales y las diferentes cosas de nuestros alimentos. La mejor manera de hacer eso es poder usar alimentos crudos. Alimentos crudos todos los días. Y sabes, esto es lo que le digo a la gente todo el tiempo. No solo como ensaladas todo el día. No es necesariamente el caso. Simplemente lo hacemos divertido como familia, mi esposa y yo mismo, ¿sabes? Lo hacemos divertido. Hacemos cosas diferentes. Y experimentamos diferentes alimentos. Pero otra cosa también es que tus papilas gustativas cambiarán con el tiempo. Comenzarás a disfrutar realmente de los alimentos crudos. Nuestras papilas gustativas hoy día se han pervertido, por así decirlo, a tal grado, a tal medida. Y con eso dicho, así que 80% crudo, 20% cocido. Hago mis verduras por la mañana. Déjame decir esto primero. Verduras por la mañana y mi fruta y granos en la tarde. ¿Y por qué hago eso? Porque permite a mi cuerpo continuar limpiándose. Hay un método de limpieza que en realidad se suma a poder disfrutar tu comida. Así que, por ejemplo, si como mi fibra y diferentes cosas en la mañana, la fruta y los granos en realidad lo impulsarán más tarde en la noche, por lo que esto mantendrá mi colon limpio, le permite a mi cuerpo observar los minerales y cosas diferentes que benefician a nuestro sistema inmunológico. Así que eso también es importante también. Junto con obtener la cantidad correcta de agua todos los días. Somos 70% agua, nuestro cerebro tiene agua, nuestros cuerpos tienen agua, nuestras células usan agua para poder funcionar y para poder también eliminar la inflamación del sistema a través del agua, por lo que tenemos que entender que si no estoy tomando suficiente agua, entonces comenzaré a sentirme cansado. Y muchas veces lo que la gente no entiende es que la misma señal para el hambre es la misma señal para la sed. Y simplemente es lo mismo con la agua. Esa señal desaparecerá, pero también podrías estar deshidratado. Y esas son algunas de las cosas pequeñas que hacemos, pero hay un programa fundamental que hago y le digo a las personas que lo hagan cuando vienen a nosotros. Y eso comienza también con hacer jugos, comenzando a obtener los minerales y también agregando a eso la cantidad correcta de enzima para que su cuerpo pueda absorberlas. Eso en realidad prepara el camino para que nuestros cuerpos sean capaces de observar los minerales. Por lo que si tienes un sistema inmunológico demasiado comprometido, eso puede ser un estritino permeable o podría ser problemas con tu colon, que esté lleno de materia fecal, incluso las paredes del colon con sobrecostas de algunas de las
comidas que comemos, porque si comemos cosas como carne o leche, eso recubre las paredes del colon y acumula placa, por así decirlo, y no permite que esos nutrientes se observen, porque tenemos que, por lo cual tenemos que eliminar eso también. Y cuando quitas eso, pueden observar más y más nutrición. Ok, hermano, te voy a poner en un aprieto ahora mismo. Te escuché decir algo que es realmente sorprendente. Dijiste que la misma señal para el hambre es la misma señal para la sed. Solo repite eso para la audiencia, para que no pierdamos eso. Entonces te voy a poner en un aprieto. Ok, sí, sí. Es la misma señal para el hambre. La misma señal para el hambre es la misma señal para la sed. Muchas veces escuchas el gruñido de tu estómago o puedes sentirte un poco hambriento. Pero estas señales también son las mismas señales para beber agua. Nuestras células pueden estar deshidratadas y enviarán señales para que su cuerpo pueda recibir esa hidratación. Incluso antes de que tus labios estén secos o tengas mala piel o cualquier sea tu caso, cuando veo personas que tienen mala piel o cosas diferentes, labios secos, cosas diferentes en sus manos o en su piel, puedo entender eso, puedo entender que tal vez no están recibiendo suficiente agua aquí. Ok, muy bien, estoy listo. Ok, dice que está listo. Amigos, creo firmemente que lo que estamos haciendo aquí no es una entrevista, estamos teniendo una conversación para ver cómo podemos ayudar mejor a aquellos que están viendo y escuchando. Alerta Adventista, esto es para ustedes, Alerta Adventista. Ahora, coloquemos una cámara ahí mismo en tu cocina. Hermano evangelista Jermaine Wilder, ok. Danos una muestra de la receta de jugo. Usted mencionó receta de jugo. Ok, danos una muestra de jugo, una receta. Al menos podemos sacar algo práctico de esto. Una receta de jugo, demuestra, y llegaré a una segunda solicitud, por favor. Ok, muy bien, sí. Wow. Bueno, si puedo, si me permites, te daré dos. Pidí una y nos da dos. Alabado sea el Señor. Porque una es muy sencilla. Una es muy sencilla. Jugo de apio. Jugo de apio tiene la capacidad de destruir los metales pesados y desintoxicarlos del cuerpo, especialmente en el cerebro. Y vemos que muchas de estas que estamos recibiendo están cargadas de metales pesados. Y una cosa que hago cuando la gente viene a mí es darles jugo de apio, porque a las moléculas de sol, de sal que hay en el jugo, tienen la capacidad de destruir, o como un carro, si tú pones sal, el metal comienza a romperlo, descomponerlo, por lo cual los metales pesados en el jugo de apio se descomponen. Y sé que no es algo muy popular en el internet, pero sí, esto es importante, porque el jugo de apio es en realidad una hierba, es una hierba que en realidad descompone los metales pesados en el cuerpo, alimenta las células, es una de las más, ¿cómo puedo decir esto? No diría solo nutritivo, sino que es muy muy hidratante. Es muy hidratante porque debido a los cristales minerales de sal que contiene, permite que las células retengan el agua. Y muchas veces algo que haríamos con alguien que llama es una sal que usamos con agua y lo ponemos en el agua, pero esto está mejor aún que eso, el jugo de apio. He hecho cosas en las que estaba tomando tal vez 32 onzas o tal vez 64 onzas de jugo de apio al día, cuando estoy haciendo un ayuno o estoy haciendo una limpieza para mí mismo, hasta 64 onzas al día, y puedo decirte, me sentía súper bien. ¿Solo apio solo? O apio con una zanahoria.
apio solo, créeme, te acostumbrarás al sabor, porque a veces, cuando le ponemos otras cosas al apio, inhibirá su capacidad, habilidad para usar estos cristales de sal en el sistema. Por lo que, no quiero decir que no puedes combinarlo con algo, pero la mejor manera de obtener los beneficios del jugo de apio es hacerlo solo. Amén. Así que alrededor de 64 onzas durante el día, y dirás que 8 onzas cada vez. ¿Sabes? Espérate un minuto. Déjame asegurarme de que tengo apio. Hillary, esposa mía, ¿tenemos apio en la cocina? Amén. Voy a empezar a tomarlo porque necesitamos el jugo de apio. Hermano, ¿cuánto por porción a través del día? Ahora, ¿sabes? Me prepararé para eso. Eso es algo que quiero decir. No todos pueden beber 64 onzas de jugo de apio, pero una cosa que sí diré es que también destruirá la bacteria. La Streptococcus es una bacteria que en realidad es destruida por el jugo de apio. Así que soy muy partidario del jugo de apio, por lo que hace, y Streptococcus causa tantas enfermedades diferentes en el cuerpo. Pero nuevamente volvamos a lo que acabas de decir. Comenzamos con poco, incluso si lo estás haciendo comenzando con 24 onzas y aumentas a eso, aumentas tu tolerancia a él al transcurso del tiempo. Pero puedes comenzar, digamos, si estás haciendo 8 onzas por la mañana, 8 onzas en la tarde y luego 8 onzas para alcanzar las 24 o tus 32 onzas. Dependiendo de cómo quieres hacerlo, pero sí, avanza hasta eso. Sí, sí. Ahora, segunda receta de jugos, por favor. Mi segunda receta de jugo es una receta que se compone de cítricos y es muy cítrica, pero tiene ajo y tiene jengibre. Ajo, jengibre, pero es un tipo de limón, lo que llamo explosión de jengibre con limón. Está lleno de limón, tiene toronja y tiene una naranja. Y tiene nuevamente el jengibre, ajo y la mitad de un habanero. ¡Wow! ¿Sí? ¿Un chile habanero, hermano? Sí, sí. Porque quieres eso ahí. Porque aumenta el flujo de sangre. Aumenta el flujo de sangre. Y este es muy bueno para aquellos que se enferman por cualquier pestilencia. Pero esta es una que yo correría de un lado a otro cuando tuve la peste 19. Y en realidad los síntomas solo duraron algunas 6 horas. Porque una, ya estaba haciendo cosas. Y dos, ya sabía qué hacer cuando sucedió. Tuve un dolor de cabeza durante 6 horas y después de eso, tal vez moqueo de la nariz. Pero estos jugos se estaba usando constantemente para estimular el sistema inmunológico, la respuesta inmune. Ok, muy bien. Nuevamente, tu testimonio. Ok, nuevamente, hermano, avancemos. Una receta muestra para el desayuno, porque mencionaste que comes verduras en la mañana. Por favor, darnos una muestra de una receta de desayuno para nosotros, por favor. Ok, muy bien, sí. Ahora, nuevamente, sabes, me encanta comer apio. Y solo vamos a decir col rizada. Sabes, hay mucha plática sobre obtener tus proteínas. Y si eres de origen vegetal, si estás obteniendo suficiente proteína y qué tipo de proteína estás comiendo. Y una cosa que quiero decir es que yo no como muchos alimentos preparados, no muchos conservadores. Como muchos alimentos verdes con alto contenido de aminoácidos, porque eso en realidad es lo que está buscando el cuerpo. Usamos este término proteínas porque el cuerpo usa estos aminoácidos para hacer proteína. Y no necesitamos los huevos, no necesitamos los lácteos, no necesitamos la carne. Queremos darle al cuerpo lo que comen las vacas. Y solo nos comemos las vacas y comemos lo que ellas comen, segunda mano,
Yo no quiero lo mío de segunda mano. Yo quiero lo mío ahorita, de primer mano. Y con eso dicho, la receta que siempre elijo es algo como una ensalada de col rizada o una ensalada de espinacas, algo así en la mañana, con colores vibrantes, brillantes. Y ahora puedes combinar eso con diferentes tipos de cosas verdes. Y una de mis favoritas es una que mi esposa hace, una envoltura de lechuga. Ya hay tantas verduras verdes diferentes ahí. Y hacemos como una salsa de aguacate así o algo así. Pero sabes, la alternamos mucho para mantenerla sana y evitar que se haga aburrida. Y quiero decir eso antes de avanzar. Muchas de las veces cuando se trata de aprender estos nuevos métodos, tenemos que reeducarnos. Tenemos que reeducar. Volver a aprender cómo cocinar y preparar estos alimentos. Si puedes tomar una clase, o si hay iglesias locales dando una clase sobre cómo cocinar alimentos crudos o cómo preparar estos alimentos. Y esto es algo que mi esposa y yo hacemos también. Es llevar a personas a nuestra casa o donde sea que vayamos y les mostramos cómo preparar estas cosas y cómo hacer que sepan bien. Wow, hermano. Ahora, tú y yo sabemos que basado en estar en la sala verde detrás de escena antes de comenzar en vivo, tenemos muchas otras cosas que tocar y ni siquiera hemos llegado al 25% de las cosas que realmente queremos cubrir. Así que tendré que traerte de regreso. ¿Qué dices? Yo digo que estoy listo para regresar. Si ustedes están listos, yo estoy listo. Amén, aleluya, alerta adventista. Ok, solo para confirmar, quiero leer una declaración aquí que confirma lo que acabas de decir acerca de comer más alimentos vivos. Menos, la gente piensa que simplemente seamos fanáticos, que seamos extremistas. ¿Sabes? Incluso el mundo se dirige en esa dirección. Y ellos no se basan en Biblia y el espíritu de profecía. Es simplemente la naturaleza humana. Ellos pueden ver y sienten la diferencia. Cuando los alimentos que ellos comen está más en su estado natural. No estamos promoviendo una dieta totalmente cruda. En ese sentido, a menos que estás pasando por enfermedades y estás ahí por varias semanas, etc. Eso es para un lado. Pero debemos comer eso en gran medida. Debemos estar comiendo alimentos en su estado natural. Y eso se basa en la palabra. Y nosotros, el pueblo profeso de Dios, nosotros los adventistas, no deberíamos ser la cola, colgando al final de la cola. Debemos ser la cabeza, liderando esta carga, señalando a la gente a la salud bíblica, física, mental y espiritual. La declaración está aquí. Esto es volumen 7, página 1, 135. Dejemos que nuestra gente descarte todas recetas no saludables y prepare alimentos saludables. Déjelos impartir este conocimiento a medida, como si fueran instrucciones bíblicas. Que los hermanos preserven la salud y aumentar las fuerzas, evitando la gran cantidad de comida que ha llenado al mundo de inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo, déjenlo en claro que el alimento que Dios le dio a Adán en un estado sin pecado es la mejor para el uso del hombre mientras busca recuperar ese estado sin pecado. Ahora, note la diferencia en la siguiente cita. Dice, es la mejor para el uso del hombre mientras el hombre busca recuperar ese estado sin pecado. La siguiente declaración, simplemente las palabras azules. Estamos llegando al momento en que las recetas de la cocina no serán necesitadas, porque el pueblo de Dios aprenderá que la comida que Dios le dio a Adán en su estado sin pecado es la mejor para conservar el cuerpo en un estado sin pecado.
Esta segunda declaración dice que es mejor para mantener el cuerpo en un estado sin pecado. La primera declaración dijo, a medida que el hombre está buscando recuperar, uno es para recuperar y la otra es para mantener. Evangelista, médico misionero, a eso, ¿qué dices tú? Confirmando. Y eso es exactamente verdad, es lo que estamos promoviendo aquí. ¿Sabes? Yo y mi esposa, cuando trabajamos con personas, estamos promoviendo lo que ella acaba de decir en el espíritu de profecía. Es que tenemos que volver a la dieta que Dios dio a Adán. Y apegarnos a eso lo más posible. Y no estoy hablando de estos alimentos empaquetados que podemos encontrar en la sección de congelados, que imitan estos otros alimentos que solíamos comer cuando estábamos en Babilonia, debería decir, por así decirlo, o comida babilónica. Porque estas cosas vienen con cosas catastróficas dentro de ellas también. Yo sé que yo y mi esposa hemos hecho un estudio sobre simplemente los alimentos, qué tan carcinógenos son estos alimentos. Estos alimentos son más cancerígenos en comparado como un bistec, que también es altamente cancerígeno. Pero estos alimentos que compras en estos alimentos empaquetados, diferentes cosas, son tipos de alimentos cancerígenos. Así que queremos alejarnos de esas cosas y queremos incluir alimentos vivos en la mayor cantidad posible. Y también una cosa que ella dijo, alimentos simples. Tal vez no conozcas en esas palabras, pero recetas simples. No estas complicadas, debería decir recetas complicadas, en las que agregamos todas estas cosas diferentes y nuestros cuerpos no necesariamente pueden reconocer los alimentos que realmente estamos comiendo. Cuando su cuerpo no puede reconocer los alimentos que está comiendo, lo almacena como algo que con lo que pueda hacer más tarde, y eso es lo que llamamos grasa, o cualquier sea el caso, o podría deshacerse de ella, o causar diarrea, o causar flatulencia, por así decirlo. Así que esto nos está diciendo que nuestro cuerpo no está funcionando correctamente, porque no deberíamos tener tanta flatulencia. Nuestros cuerpos tienen que tener la capacidad de descomponer estos alimentos. ¿Sabes, hermano? Algunas personas podrían estar diciendo, ¿acaso es todo lo que come? A eso, ¿qué dices tú? Porque vendrá. Está en el chat. Bueno, sí, sí. Bueno. Tu cuerpo está hecho de manera maravillosa y temerosa. Y nuevamente estaba hablando de la proteína que se encuentra en la col y las proteínas que se encuentran en estos alimentos que en realidad comemos y comemos fácilmente. Y una vez que comencé a comer alimentos de origen vegetal, perdí mucho peso y luego mi peso comenzó a volver a subir. No solo porque estaba comiendo estos otros tipos de alimentos, porque honestamente puedo decir que eso no es algo que yo hago. Pero lo que sí hago es conocer las cantidades correctas de alimentos y la ingesta de calorías que mi cuerpo es capaz de asimilar. Por ejemplo, solía dedicarme mucho al levantamiento de pesas, mucho al culturismo. En un momento dado, bueno, también mido 6.6 y en un momento dado creo que pesaba 313 kilos, libras cuando estaba haciendo culturismo, pero me alejé de eso. En este momento peso alrededor de 240, 250 libras, pero dicho eso, conozco la cantidad redonda de mi cuerpo. Y otra cosa que es bueno saber es su IMC. Mi IMC tiene que ser correcto de pie. Si peso entre 30 o 40 libras por encima de eso y mi grasa no se suma a mi IMC, entonces estoy en una situación en la que puedo enfermarme. Así que nuevamente quiero aludir al hecho de que conozco la cantidad correcta de calorías que necesito para poder mantener el músculo. El músculo que yo obtengo. Muy bien, hermano. ¿Alguna palabra para cerrar? Porque hemos permitido que el Señor nos llevó por este camino. Cualquier palabra final, y por la gracia de Dios obtendremos regresar para compartir información más potente. ¿Palabras de cierre? Sí, mis palabras finales serán,
Necesitamos, supongo, diría, necesitamos un avivamiento y una reforma, y de verdadera piedad y los principios de salud que vamos a implementar, embarcar, cuando miramos hacia el futuro. Necesitamos eso en este momento. Por la cosa que se dice, es que si estás pasando por algo ahora mismo, estás lidiando con algo, lidiando con seguir comiendo estos alimentos, sabes, ahora es el tiempo, momento de orar para que Dios trabaje en tu vida, para poder cambiar la forma en la que has estado haciendo las cosas. Y sabes, aquí en Alerta Adventista estamos disponibles todo el tiempo, que usted puede comunicarse con nosotros y te ayudaremos. Muy bien, amigos, solo podía imaginar en el chat en este momento, mi hermano, la gente está diciendo, los jóvenes, ¿cómo puedo unirme a Academia de los Tres Ángeles? Yo quiero ser parte de las clases del hermano Wilder. Yo quiero estar en esa clase. Padres, adultos podrían estar diciendo, quiero una consulta. Así que hay mucho que tenemos que ofrecer, y a su debido tiempo llegaremos a esas cosas, a su debido tiempo. Así que estad atentos, tenemos próximos proyectos en lo que se refiere al evangelismo médico misionero. Mi hermano, quiero agradecerte nuevamente por pasar por aquí, siendo una persona que estaba lista cuando le marqué. En un momento, quiero agradecer al Señor por ti y por lo que has compartido hoy. Independientemente de que no cubrimos todo, pero creo que lo que se compartió fue suficiente como un punto de partida. Amigos, espero aquellos de ustedes que están en vivo con nosotros hayan sido bendecidos, informados y reciban algo de sustancia. Tenemos algo de qué aprender de lo que cubrimos hoy. Nuestro tiempo no fue desperdiciado. Estamos viviendo en una época, un tiempo, en el que la obra médica misionera evangélica es necesaria ahora más que nunca. No diría muchos, diría una gran cantidad de gente en el mundo. Esa es la dirección a la que se dirigen. Y los adventistas están al final, en la cola de la línea, cuando fuimos llamados la cabeza. Fuimos llamados la cabeza, liderando en esta obra. Y estas pestes, tales como la 19, ahora la gripe aviar, todas estas son señales del cielo que nos dicen, por favor, aprovechen estas situaciones, porque ahora la gente está dispuesta a escuchar y dispuesta a prestar atención, porque saben que han acudido a varias personas, como en Mateo Marcos capítulo 5, la mujer con el flujo de sangre. Ella fue a todas partes, a todos lugares imaginables, gastó cientos de dólares y no mejoró, sino que empeoró. Y luego buscó el camino de Dios, el camino de Dios, eso es, el camino de Dios. Así que el escenario está preparado para nosotros, y se nos dice en volumen 7 y página 62, se nos dice como pueblo, volumen 7, página 62, se nos dice, todos fuimos llamados a ser obreros médicos misioneros evangelistas, volumen 7 y página 62. Lo dejo ahí por ahora, y por la gracia de Dios, si este video bendijo tu corazón, ya sabes qué hacer. Dale like, por favor, Alerta Adventista. Compártelo para que otros sean iluminados. Comenten, aunque sea un puntito, un amén. Y por favor, suscríbanse, hermanos. Y todo lo que haces por este canal, te agradezco antemano. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por esta presentación. Derrama tu espíritu continuamente sobre el hermano Wilder y su familia. Bendícelos en su ministerio. Bendice a los estudiantes de la Academia de los Tres Ángeles, sus padres, a la facultad de la Academia, y con los proyectos que tenemos por delante a través de la Academia Tres Ángeles, a través del portal de la obra médico-misionera y el evangelismo. Y todos aquellos del noveno grado al 12 grado, 9 a 12, que están siendo entrenados en la Academia
para convertirse en evangelistas, médicos, misioneros. Que ellos puedan tomar lo que están aprendiendo e implementarlo para que tú puedas tener un ejército de jóvenes, un ejército de trabajadores para ser utilizados en estos últimos días. Y que el resto de nosotros estemos comprometidos en el trabajo final. Agradecemos por escucharnos, traernos de regreso donde podamos hablar más, tener esta conversación, podamos alcanzar al mundo y fortalecer la iglesia, los que están adentro y los que están fuera, para prepararnos para estos últimos días. Todas estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Derrama tu espíritu sobre nosotros, es nuestra oración, en el amor de Jesús, amén. Ok, amigos, por favor, oren por mí, oren por este ministerio, apoyen este ministerio, hermanos. Apoyen, por favor, este ministerio. Y alerta, adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa.